Parece que el senador Paliza no sabe cómo se integra el Consejo Superior del Ministerio Público. ¿Usted no sabe cómo se integra el Consejo Superior del Ministerio Público, el senador Paliza? Por, por favor, piense para que responda y no interrumpa a los otros cuando estén hablando. El Consejo Superior del Ministerio Público tiene una sola persona que es designada por decreto por el Presidente de la República porque son representaciones de las diferentes instancias judiciales. Los fiscales tienen un representante que lo escogen entre los fiscales. Hay que decir que en el Ministerio Público hay personas que tienen 30 años en, es, en posiciones distintas, que podrían perfectamente calificar para ocupar la posición que hoy estamos tratando aquí. La posición que está planteando el PRM. Es una posición desconocedora completamente de lo que tiene que ver con el artículo 169 de la, de la Constitución que establece cuáles son las funciones del Ministerio Público. Y desconocedora además de la ley del Ministerio Público, que es la ley 133-11. Parece ser que todo el articulado que tiene... La ley del Ministerio Público, hoy queremos cogerla y echarla en un zafacón. Sería una falta de respeto de este Consejo o de este diálogo decirle al Consejo Superior del Ministerio Público que para sus posiciones, como es este caso en cuestión, se basa sobre la base de concursos abiertos transparente y en varios de sus articulados apolíticos. El Ministerio Público de hoy no es el Ministerio Público de hace 40 años. Y parece ser que el senador Paliz se está confundiendo al procurador con el Ministerio Público. El procurador es la figura principal del Ministerio Público, que la Constitución establece. Establece que se designa por un decreto del presidente de la República, como en Estados Unidos, como en Francia y como en otros países, de manera tal pueden venir con la misma posición, porque en realidad es la misma posición. Ahora, aquí hay dos opciones, como todo en la vida. La opción A es que nos pongamos de acuerdo. Siempre se habla de eterna porque prácticamente es un calificativo universal. Tres, pero pueden ser cinco, pueden ser diez, pueden ser doce. Lo que usted tiene que darle la oportunidad al órgano responsable de la elección para que ejecute una práctica de acuerdo a lo que establece la ley. Y la ley le establece que debe seleccionar entre varios. Esa es incluso una de las partes que subsana lo que tiene que ver con el concurso, porque en el concurso son varios que participan y usted selecciona en base a unos parámetros que están también establecidos en la ley del Ministerio Público. Pero venir nosotros aquí, partidos políticos, ponernos de acuerdo y decir, llevamos a Juan Pérez. Y mire, que a mí la propuesta de Jenny Berenice me gustó. Pero ya la propia Jenny Berenice la rechazó. Pero la rechazó porque ella es conocedora de la ley. Ella fue precisamente la que le enmendó la plana al PRM, donde le decía que este tipo de acuerdos, presentando candidatos individuales, eran nulos. Porque eran una violación no solamente a la ley del Ministerio Público, sino también a la constitución de la república. Y nosotros, hay cosas que nos podemos poner de acuerdo cuando es para solicitar. A la Junta Central Electoral le solicitamos una serie de puntos, de temas. Y la Junta Central Electoral, de acuerdo a lo que establece la propia ley. Y el funcionamiento de la Junta Central Electoral, que tiene que ver con escuchar a los partidos políticos antes de tomar decisiones, que sean vinculados. 20...